Con nosotros, porque usted no se puede perder estas impresionantes imágenes de un objeto volador no identificado, captado por un piloto en Colombia. Fíjese muy bien, por favor, porque este es el preciso momento en el que el objeto metálico con forma de platillo pasa volando muy de cerca de este avión. La verdad que sí se ve como esos platillos voladores que vemos en las películas, ¿eh? Por eso es que el piloto, como lo tuvo tan cerca, pudo grabarlo con su celular perfectamente. Los investigadores aseguran que nunca un avión había estado tan cerca de uno de estos objetos no identificados. Expertos en todo el mundo, por supuesto, que ya están analizando estas imágenes para ver si realmente son. Grabó con su celular este misterioso objeto en forma de nave espacial. California, Estados Unidos. A través de redes sociales, usuarios compartieron videos que muestran la presencia de esferas luminosas a una altura considerable por arriba de los cerros de la zona, que en primera instancia eran tres luces y pasados los minutos se alcanzaron a ver cuatro y hasta seis. Una de las principales características de estos objetos voladores no identificados era que se apagaban y prendían de nuevo. Además, llegó un momento donde descendieron a tan solo unos metros del agua del océano, que permitió que su intensidad lumínica se reflejara en el mar. Al cuestionar al personal del Aeropuerto Internacional de Tijuana, confirmaron que no tenían ninguna notificación de operaciones de entrenamiento militar por parte del ejército mexicano o de Estados Unidos, por lo que no saben qué fue lo que apareció.